Hola chicos, ¿cómo están? Pues bueno, el día de hoy en esta emisión les voy a platicar acerca de un maquillaje que es súper, súper accesible a todo lo que te pongas, ya sea, no sé, un súper traje o un vestidazo o no sé, mil cosas. Bueno, es tan accesible que lo puedes utilizar en cualquier hora del día, en cualquier evento que tengas y pues bueno, precisamente por eso es que a las artistas les practican mucho este maquillaje porque, pues bueno, así no hay mucho cambio o así, ¿no? Entonces, bueno, espero que les guste mucho, que lo practiquen demasiado. Ya saben, está inspirado en esta Miss Universo Jimena Navarrete, pero pues también este mismo maquillaje se los hacen a, no sé, a miles y miles y miles de artistas. Secreto milenario, se los prometo. Y pues practíquenlo en casita, pónganse a practicarlo con sus primas, con sus vecinas, porque también se vale, claro que sí. Y pues bueno, si les gusta y todo este show, suscríbanse a mi canal. Y cualquier cosita que quieran, así no sé, otro maquillaje o algo así, pues me pueden decir y ya yo se los hago. Entonces, vamos a comenzar ahora mismito. De acuerdo, una vez que ya tengo aplicada mi base de maquillaje, vamos a adelantarnos un poquito más. Voy a empezar a marcar mi ceja con el tono número 53. Es el pigmento, ya saben, de la línea Eva Meléndez. Y bueno, beneficios de este pigmento es que a cualquier tono de cabello, ya sean rubias, castañas, rojizas, les queda súper bien porque es muy, muy, muy camuflajeable, por así decirlo. Bien, tomo un poquito con este pincel, ya saben, el que está así como en diagonal, y lo voy a aplicar de la mitad de mi ceja para afuera. Ok, después de que ya tengo enmarcada mi ceja, voy a tomar el pigmento 39, perdón, que es así un color súper natural, es como un cafecito, y lo voy a aplicar, ya saben, depositando primero mi producto y después lo comienzo a adherir y después a difuminar. Lo estoy aplicando en esta área, es la zona intermedia o zona de profundidad. Ustedes lo pueden localizar intermedio entre el párpado móvil y el párpado fijo. Ahí lo deposito y después lo empiezo a difuminar hasta esta área. En esta ocasión no voy a dejar mucha área de luz, es muy poco. Y pues bueno, ahí está. Bueno, ahora ya que tengo esta parte de los ojos, rápidamente voy a tomar un delineador negro y lo voy a empezar a aplicar en mi párpado móvil, aproximadamente hasta la mitad de este párpado. O sea que sí nos va a quedar un poquito grueso. De esta manera. Así. Ahora viene el siguiente paso, en este caso voy a utilizar este, que es así como delgadito y tiene las cerdas parejitas. Y lo voy a empezar, este delineador lo voy a empezar a subir de esta manera. En la otra mitad del párpado móvil que quedó libre. Si se alcanza a percibir,
Y bueno, una vez que ya tengo estos tres pasos, voy a tomar de nuevo mi pigmento 53, que es el que utilicé para la ceja. Que aquí está, es un cafecito bonito. Y igual tomo un poquito con mi pincel. Y fíjense, lo voy a volver a aplicar únicamente en esta parte. La zona igual de profundidad, vamos a hacer una profundidad aumentada. Y lo voy a aplicar aquí y lo voy a ir difuminando poco a poco. Ahora bien, ya quedó esta parte de los ojos en la parte de arriba. Voy a tomar igual el tono que utilicé en la ceja, que es el 53, y lo voy a aplicar con un pincel así, que se ve, en la parte de las pestañas. Ahora, para concluir esta parte de los ojos, voy a utilizar mi delineador negro de Eva Meléndez y lo voy a aplicar por arriba. Ahora voy a aplicar mi máscara de pestañas, igual de Eva Meléndez. Y obviamente ya me enchiné mis pestañas con anterioridad. Ahora bien, voy a tomar mi corrector beige, igual de Eva Meléndez. Y únicamente voy a aplicarlo en esta parte. Voy a poner unos ligeros toquecitos. Y lo empiezo a difuminar hacia abajo y hacia un lado. Así. Y repito la misma acción en el siguiente ojito. Ahora bien, vamos con esta parte del rubor. Voy a aplicar igual el tono 53. Ya ven que es lo que les digo, o sea, un pigmento te puede servir para un montón de cosas. Entonces, bueno, aplico en esta área del crecimiento del cabello o algo así, a la mitad de la oreja. Y lo empiezo a aplicar hacia las comisuras de mis labios. De esta manera. De acuerdo, ahora siguiendo con esta parte del rubor, voy a aplicar el tono 39 y lo voy a aplicar como segundo rubor porque pues bueno, yo ya tengo una profundidad en mis mejillas, que fue el primer rubor, ahora voy con el segundo. Y lo aplico sonriendo y justamente donde se vea esta parte del pómulo, esto le voy a depositar mi pigmento, que en este caso lo estoy utilizando de rubor, y del otro lado igual. Obviamente unificando uno con el otro. Este mismo, ya se los había comentado en otros videos, nos va a servir para afinar un poquito más la nariz. Lo aplico así y lo aplico así. Y se ve con un terminado natural. No necesitamos por qué estar poniendo correctores. Y ya quedamos. Es un maquillaje muy natural. También lo vamos a utilizar para aplicarlo en el contorno de nuestra cara y que no se vea una especie de máscara. Por esta parte. Thank you.
y listo. Y para finalizar con este maquillaje, voy a, bueno, en otras de mis fotografías del Face, tengo mucho maquillajes con los labios así súper rojos y la verdad me encanta cómo se ven. Sin embargo, como que en esta ocasión quiero tratar de hacerlo un poquito más discreto y voy a aplicar un poquito más de mi corrector beige en mis labios, así. Tiene una consistencia súper cremosita. Ahora siguiendo, pues obviamente aplico un poquito de gloss, igual de la línea de cosméticos Eva Meléndez, y lo voy a aplicar únicamente con ayuda de un pincelito, ya saben, encima de lo que fue mi corrector beige. Practíquenlo mucho, chicos, los quiero demasiado, son muchas cosas bonitas las que ustedes me escriben y pues como agradecimiento yo hago muchas cosas hermosas para todos ustedes. Y pues bueno, eso es todo por el día de hoy, por la emisión de hoy, y nos vemos la siguiente.